la tendencia de un repunte en la cantidad de contagios diarios de COVID-19 aquí en la entidad lamentablemente sigue incrementándose. Este viernes las autoridades reportaron 368 nuevos casos, la cifra más alta de los últimos 14 días. Aquí los detalles con Cintia Elizondo. El número de contagios diarios de COVID reportados por la Secretaría de Salud en el estado continúa en aumento. Este viernes, la subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, Consuelo Treviño Garza, informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 368 nuevos casos y hubo 5 defunciones. En esta gráfica, ustedes pueden observar el comportamiento de la incidencia diaria de casos de COVID en los últimos 14 días, en donde claramente pueden visualizar una línea ascendente, progresiva, de casos nuevos de COVID para darnos al día de hoy, como ya les mencioné, 368 casos. Reiteró que la tendencia diaria de las últimas semanas ha arrojado que ahora la enfermedad se está presentando principalmente en el grupo etario de 25 a 44 años. Este grupo principalmente y el grupo de 19 a 24 y el grupo de 45 a 59 son los tres grupos que están liderando la carga de enfermedad y por lo tanto, por desgracia también, estos son los mismos grupos en donde hay mayor tipo de movilidad, ya sea laboral o ya sea de tipo social. La funcionaria detalló que actualmente hay 3.104 personas con el virus activo, de las cuales 89% llevan su tratamiento en casa y el 11% se encuentran en un hospital. Estas son 328 personas que actualmente están hospitalizadas con diagnóstico de confirmado de COVID o esperando el resultado de su prueba diagnóstica. De ellos, 81 de ellos tienen tal severidad de su sintomatología o disfunción respiratoria que requieren el apoyo de un aparato de ventilación. Con las cifras anunciadas este viernes, los casos totales en la entidad desde el inicio de la pandemia suman 185.742, mientras que los decesos llegaron a los 11.102. Con imágenes de Aarón Armenta y Jesús Monjarás, Cintia Elizondo, Noticias 28.